Hola. Buenas noches. Gracias por conectarse. Transmisión para la gente de otras latitudes. Buenas noches, los que se están conectando. Es que la gente, yo les había dicho que era para las 9:30. Y por eso parece que estaban esperando la directa para más tarde. Pero bueno. Julio Sala, buenas noches. Gracias por estar ahí. Gracias por escribir. Cuatro personas. Tengo unas ganas de hacerme como un pequeño estudio para estar más cómodo. Deja ver cuándo tengo tiempo. Ocho personas. Saludos cordiales. Reiner de la Cruz. Mario Granado, de nuevo Mario. Hay gente de otras latitudes que no se puede conectar, que a esta hora es que se puede conectar. De nuevo, Mario. Gracias por los que se van conectando ahí. Voy a ser breve, media hora y me voy. Dejar que la gente vea las películas. Trece personas conectadas. Feli Ismael Rodríguez Mendiguita, exacto. Ese mismo era. Yo estaba claro. 19 personas. Eso lo leí hace muchos años. Yo después de ese tiempo no leí más nada de eso. Lo que pasa es que gracias a mi gran memoria fotográfica se me quedó toda esa información, pero. Exacto. Mendiguiti, ese mismo. Yo decía Mendiguita, imagínate qué clase de memoria puedo tener yo. Que yo decía mendiguita y es mendiguitía, mendiguitia. Armando Morales, buenas noches. Gracias, Armando, por conectarte. Y Dalmi, bendiciones para ti también, mi niña. Demos like, mi gente. Buenas noches. Alex. Alex Alfonso, ¿eres tú, Alex? Armino, veo la notificación. Briagnis, Cosme, saludo nuevamente. Hicieron una comparación entre Cuba y la República Democrática de dónde. Por favor, ponme eso otra vez. No, esto. Cuba en 5 años se convierte en el país más próspero de América, de toda América. No solamente de Caribe, de América entera.
Y Cuba, te voy a decir algo. Así que Corea del Sur es la 15 economía del mundo. No te voy a decir que vamos a estar al nivel de Corea del Sur en 20 años porque no somos coreanos. Somos rumberos. Pero éramos la 22 economía del mundo en su época. Y llegamos a ser más ricos que la metrópoli. Cuando España estaba en ruina y medio mundo estaba en ruina, Cuba era Cuba. Era la joya de la corona. Ok. El 5 de septiembre se viraron los militares de la Marina y la policía por una conspiración que tuvo su antesala en un cuartel que había en Matanza que se llamaba el cuartel Domingo Goicuría, que terminaron ambos dos siendo masacrados. Lo que pasó fue que en los días que los Castro se levantaron en armas, hubo una conspiración de un coronel del ejército que tenía vínculos con los dos cuarteles, con el Goicuría y con la gente de la Marina. Él se llamaba, era de apellido Barquín, no me acuerdo si era Ramón Barquín o Armando Barquín, un nombre de eso. Intentó derrocar a Batista por la fuerza militar y fue a dar a la cabaña o al príncipe, si no mal no recuerdo. Él es anterior al asalto al cuartel Moncada, fue un militar que se viró, que tenía los vínculos con esos cuarteles. Y por eso es que estos dos cuarteles van a la rebelión, porque él es de la zona de ahí de Cienfuegos o de Matanzas. Por eso, si tú te fijas, las únicas dos rebeliones militares que tuvo Cuba dentro de los estamentos militares, excepto la deserción del comandante Quevedo, que allá en el sitio de la gran ofensiva en la Sierra Maestra, que se pasó a Fidel con el batallón 111 de un equipo de combate que se le conocía como los ligeros de combate, eran unas tropas rápidas para actuar. Y ellos se pasaron al bando de Fidel Castro. Entonces después Fidel Castro hizo a Quevedo, creo que general de brigada de división. Entonces este coronel Barquín tenía contacto con las Fuerzas Armadas del cuartel Domingo Goicuría y también con la gente de la Marina, la policía en Matanzas. Y por eso todo parece indicar que él hizo contactos con ellos y se intentaron rebelar, pero no se pudo lograr nada. Son las únicas dos guarniciones militares que se vieron en la época de la dictadura batistiana. Los de Matanzas en el Goicuría y la gente de Cienfuegos el 5 de septiembre del 58. Pero la rebelión no llegó a mayores porque Batista lo tenía todo bajo control. Porque toda la gente que estaba en el momento cuando se iniciaron los problemas de la generación del 50, toda la gente que estaba en las guarniciones militares y en las estaciones de policía, así como en el Estado Mayor Conjunto del Ejército y los cargos claves dentro de la inteligencia, como el Servicio de Inteligencia Militar, el BRAC, el Buró de Represiones de Actividades Anticomunistas, y la inteligencia, incluyendo los paramilitares de Maferrer, toda esa gente venía con Batista de los años 30. Entonces, cuando él pierde la guerra con Grau, o sea, las elecciones, Grau los botó a todo el poder y puso a su gente. Por eso es que cuando él viene lo apoyan para que él les vuelva a restituir aquellos lugares y privilegios militares que habían perdido. Entonces, todos no estaban a favor del tirano, del dictador. Tiene el caso ahí del coronel Barquín que se viró y que influenció de una forma u otra con la gente de Cienfuegos y la gente de Matanzas. Esa fue la historia del 5 de septiembre. No llegó a mayores porque aunque tuvieron 2 o 3 días la ciudad bajo su poder, al final fueron vencidos por la superioridad numérica. Todavía no estaba madura la fruta social
que dio lugar al triunfo final, ¿me entiendes? Hacía falta que pasaran muchos mártires y muchos héroes y muchas decepciones políticas como todo lo que había pasado a lo largo desde el golpe del 53 hasta el 59, para que entonces el pueblo se decidiera de una y tumbara esa maldita tiranía miserable que gracias a esa mano delincuente apareció Fidel Castro y hasta el sol de hoy. Esa es la historia. Roberto Montesinos, Capucha, ¿en qué parte de Florida vive? No sé, no conozco la Florida, ni idea tengo. 45. ¿Y por qué tendría que ser necesariamente en la Florida? ¿No podía ser en otro estado? ¿Estás leyendo? No, no, yo no leo nada. Aquí no hay nada, mira. Yo no leo nada. A coco limpio. Por eso de vez en cuando cometo algún error, porque es demasiado. Yo no estudio nada, yo lo mío es a cabeza limpia por ahí para allá. Ventos Company, maestro, fue... Sí, en el 57 o el 58, no me acuerdo muy bien. No sé si fue 57 o 58, no tengo ni idea. Sé que fue uno de esos dos años, pero no me acuerdo muy bien. Son muchos datos. Hace muchos años no leo de esos temas yo. Yo estoy más enfocado en otra cosa. Estoy haciendo un estudio sobre ciencias políticas. Porque Cuba en el futuro va a necesitar personas que sepan andar con la política nacional. Y es muy complejo. Hay que saber de economía, de geografía, de historia política regional, de geopolítica, de relaciones sociales y muchas cosas. Sí, yo soy el que más directa hace. Soy el que más gano también, estoy millonario. Sí, vamos para arriba, no si están asustados por eso. Ventura, llevamos dos semanas y ya hemos metido 4.000 suscriptores en dos semanas. Cuando tengamos un año aquí tenemos 150.000. José, claro que sí voy a hablar con Yuli. 57 personas conectadas. No, yo sé que el mensaje está llegando, por eso están preocupados tanto. Siempre digo que alguna cosa se va. Es demasiado. Desde la Sierra Maestra, David. ¿Desde dónde? De Santiago. De Granma. De Boya Arriba. Bartolomé Mazó. De Guisa. De Guamá. ¿De qué lugar? De la carretera Malverde. Imagínense si yo puedo tener contenido. Que yo hago 3 o 4 directos y no pasa nada. Puedo hacer 60 diarias. De cualquier tema. Sí, mucha gente en Cuba está viendo y hay que preparar la conciencia política de la gente para llamarlos a la rebelión final un día. Un día van a responder tranquilo. Dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo vas a recoger. Así es la enseñanza, tranquilo. El éxito en la vida es eso, constancia y perseverancia. Tranquilo, vamos a ver qué pasa. Fíjate si va saludable este proyecto.
que tú miras a personas que tienen miles de suscriptores y tienen una directa 100 y pico gente. Y yo me conecto un rato y tengo 200, 200 y pico, he llegado a tener hasta 500. Si yo transmitiera 24 horas, tuviera 60 mil gente ahí. Exacto. Exacto. Nada más puedes entender cuál es el reprendimiento. Fíjate que me he echado de enemigo. Mira para acá. Fíjate la cantidad de youtubers influencers que están hablando en contra mía. Todos, todos, absolutamente todos. ¿Por qué será? Tiene que haber algo por ahí. Y ellos no saben que entre más guerra me hagan, pues más solo se van a quedar. ¿De qué delito me está hablando Ramón ahí? Pero es que esta gente campean por su respeto, porque si yo llego a vivir en el tiempo de Mascanosa, ellos no campean por su respeto, nada. Ellos conmigo eso no lo hacen. Porque yo hubiera creado un team especial de cubanos. Yo hubiera creado un team especial de cubanos con dignidad y con recursos. Para comprar casas por el mundo. Casas por el mundo. Hago un equipo de inteligencia. Y compro casas por el mundo y aviones privados y yates por el mundo. Y se la pongo de tú a tú. Yo sí se la pongo de tú a tú. Ah, tú me metes preso a los presos políticos. Yo te voy a secuestrar 40 diplomáticos. Y se los secuestro y me los llevo para esas casas secuestradas en secreto. Ahí los tengo y les pongo una cámara de video y se los mando. No lo vas a soltar, no te lo suelto. Vamos a ver qué pasa. Y yo actúo en el anonimato. Y yo actúo en secreto. Y me los echo el pico. Tocororo, me voy a pasarle la cuenta a este Ramón Smith. Échatelo al pico, Tocororo. Cepíllalo. Dale, que yo te voy diciendo quién vas a quitar de aquí. Ese que puso ahí Tocororo Movie Caraculta, ¿por qué viniste ahora? Cepíllalo también. Eso es otra claria más. Gracias por llegar, Tocororo Mambi. Qué bueno, estaba esperando. El chili bajando, Ramón, échatelo al pico. Quítalo. No quiero basuras aquí. Hijo de puta, a joder a casa el coño y su madre. Tranquilo. Quédate ahí moderando, que nos los vamos a echar al pico todo para que tú veas que se van todos. Bajando, Ramón. Bajando, dale para allá, hijo de puta. Mayra Marín, presente. Ya tengo el moderador ahí, se acabó la gozadera. Cepillo para todo el mundo. Liborio, constitución del 40. Esa constitución hay que revisarla, pero bueno. Cepillo. Vaya, pa' su charca. Inmunda, mano hija puta. Van a venir a joder aquí. Un abrazo también, Liborio. David, capucha, tú no eres fácil. Cepillo. No, yo soy un hijo de puta, tú no vas a creer que soy. Yo soy un buen patriota, pero soy un hijo de puta. No vaya a creer tampoco que soy buena gente. Y más con un comunista de carajo eso.
Exacto.100 personas conectadas. Mira, un canal chiquito, 100 personas en directa. David, tenemos el poder en la mano al degüello. Candela al jarro. Bueno, ¿dónde están las clarias? ¿Se escondieron? ¿Se escondieron? ¿Está bien? Dale, salgan ahora. Salgan, dale. Se acabó ahora. Salgan, que está Robespierre con la guillotina y dale, salgan. ¿Dónde están? Capucha, estás hecho un dictador. Nada, Gramonte lo cogieron y querían dar un escarmiento. Y entonces, después que lo matan, las fuerzas mambisas no sabían que él había caído. Recuerda que él había dividido las fuerzas y andaba con una escolta de 11 hombres nada más. Y cayó frente a un destacamento de 100 hombres, más los chivatos que había, las clarias del momento. Entonces cuando ellos se enteraron ya fue demasiado tarde, ya estaban, su cadáver estaba en Puerto Príncipe, pues por mucho que se quiso alcanzar la columna marcha forzada fue imposible. Entonces lo llevaron para la escuela de enfermería del hospital que había en Puerto Príncipe, que por cierto España tenía el mejor sistema de sanidad del mundo. Para que sepa, gracias a eso España pudo enfrentar la fiebre española. Valía 2 pesos 20 kilos comprar un seguro médico por un mes en todo el territorio de la isla de Cuba. Tenían una sanidad enorme. Y lo llevaron allí después que lo identificaron, que supieron que era él. Porque es que a él le cogen unos documentos y por los documentos saben que es él. Y nada, al otro día juntaron a todo el pueblo de Puerto Príncipe para dar un escarmiento y en presencia de todo el mundo le dieron candela en una hoguera pública y cogieron su resto y lo soplaron al viento como escarmiento de lo que le iba a pasar a los que se viraran contra España, de que iban a desaparecer y que de ellos no iba a quedar ni el polvo del recuerdo. Eso fue lo que pasó con él. 132, mira, 132 personas en 24 minutos. Entonces tú vas a las directas de los jerarcas del reino y excepto los poderosos, poderosos, los otros no tienen 20 gente. Se le llamaba, eran voluntarios, porque los rayadillos eran los contraguerrilleros. Eran voluntarios. Y los rayadillos eran los contraguerrilleros. El rayadillo no era claria. Usaba un uniforme gris con una rayita negra. Entonces decía rayadillo, porque la ropa era rayada. Eso generalmente se dedicaban a destruir las salinas mambesas, que era por donde llegaban los desembarcos de comida, armas. Y sacaban sal y pescaban también. O los hospitales de sangre donde atendían los enfermos. Y los heridos, eso era un cobarde. Hay una anécdota donde un grupo en un hospital de sangre en Guantánamo intentó machetear a 40 heridos que habían y Mariana Grajal y un poco de mujeres sacaron el machete, le dieron una entrada machete a esa gente, lo hicieron correr. Esa gente era brava, esa mujer era brava. Chacho, esa mulata era un demonio. ¿Dónde están las claras? ¿Se fueron? No he visto más ninguna.
Exacto. Pero ya la Clarín no están jodidos, se tranquilizaron. Cepillo. Que tocororo, que no quede un gusano inmundo de esos, esos insectos revolucionarios, me los cepillas al momento. No, no sé quién es Ramón Smith. Tengo que dejarlo ahí a ver quién es. Si se lanza, lo cepillamos. Y Tocoro, no me hace falta que estés en la directa de mañana, porque van a venir con otro perfil. A todo el que tú veas por ahí, mira, cepíllemelo. 128. Mayra Marín, es Miguel Esclaria. Mayra, ¿estás segura? Usted es Alberto Delgado. Ramón Smith, Tocororo, coge al Ramón Smith ese y cepíllamelo ya, por calumniador, por decir que yo era el hombre maxínico. Al Smith ese, Tocororo, dale bajando. Buenas noches, Orlando, ¿Orlando qué? Orlando Santos. Orlando Santos, tú eres el cristiano de Elohim. Si eres tú el cristiano de Elohim, ojalá que me equivoque, te tengo la mirilla también. Pues ya me tienes loco con la bobería esa. No, échatelo al pico, Tocororo, al Ramón que es mío, ese, cepíllalo. Ay, cómo me divierto. Ay, ay. Cepillo. Oye, el que le coge lástima al lobo, Tocororo, mami, escucha esto. Quien le coge lástima al lobo, sacrifica a las ovejas. Cepilla eso. Cepíllalo. Buenas noches, Oscar García. Es una desgracia la hija de su madre esa. Es una comunista, traficante de droga. No, porque de vez en cuando tenemos que desinfectar, porque hay muchos insectos que se pegan. No, 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 porque comentario malintencionado no, porque aquí todo el mundo sabe que hay una dictadura asesina y que nadie puede venir aquí a sembrar división entre los verdaderos hombres. Que está, esto no es lugar para comunistas. Aquí no queremos hijos de puta jodiendo. Los comunistas que se vayan a ver la mesa redonda. Esto es lugar para verdaderos patriotas, para personas que vengan a aprender, para que les renazca el patriotismo y para cooperar con otros hombres como Julio y cualquiera que quieran la libertad. Esto no es para aquí ni chanchullo, ni brete, ni chisme, ni relajo, ni bayú. Me cepilla todo el que tú veas fuera de liga ahí. No, aquí no queremos gente a joder comunista, no. Gente con hambre aquí, que no puede dormir como los perros que no comen y están alborotados porque los comunistas no le dieron comida. No, a ladrar allá a la casa de Mía Canel. No. ¿Se acabó? Ese bayú no lo van a formar más aquí, te lo aseguro yo. Gracias porque apareció este coronel. Yo hablé con él hoy por la tarde. Me costó caro, pero me voy a dar el lujo. Raúl. Yo sé, el trigo y la cizaña crecerán juntos, pero no lo podemos dejar hasta el día de la cosecha, porque esto es una cizaña venenosa.
seguro. Bueno, yo estoy esperando por Yuli. Ya Yuli vendrá y se comunicará conmigo. Y si no, le velaré la directa y yo mismo entraré. Tú sabes que a mí me da la impresión, mi hermano, hablando como los locos, para mí que los comunistas mataron a Mascarosa. Porque nosotros, qué casualidad que la enfermedad de Mascarosa era uno en 100 millones y nada más le tocó a él. Para mí que ahí hubo algo más. Para mí que los comunistas le prepararon algo a Mascarosa. Porque Mascarosa sí se los iba a echar. Mascarosa hoy sí se los hubiera echado. Porque Mascarosa sí tenía, Mascarosa sí había logrado unir al exilio político. Y Mascarosa sí le hubiera ordenado que le hubieran caído a planazo a toda la tonga delincuente esta que ya está llegando hoy. Si Mascarosa hubiera estado vivo, Miami no se hubiera llenado de comunistas. Para mí que a Mascarosa lo mataron, compadre. Yo siempre, qué bueno que me lo recordaste. Tienen que haberlo matado. Era un hombre de mucha capacidad mental. Inclusive, cuando Mascarosa murió, en la mesa redonda empezaron a decir horrores de él. Y en la televisión cubana. Y Fidel dijo que no, que eso era una falta de respeto, porque Mascarosa siempre fue un adversario digno de respetar. No, Mascarosa sí no hubiera permitido nada de eso. Y era un tipo duro, le hubiera mandado a caer a planazo a todo el mundo ahí. Sí, para mí que a Mascarosa lo mataron. No lo dudes. Y eso que él tenía 50 guardaespaldas, por eso yo digo que a Otaola, esos cuatro infelices que andan con él, eso no es fuerza para luchar contra la barbarie del comunismo. Cuando se convierten en un hueso duro, se los echan al pico. Tú sabes que a mí me da la impresión, Yuli con la capacidad que tiene y con lo necesario que se hace hoy, buena información veraz, yo creo que Yuli transmite muy poco. Yuli debería transmitir por lo menos todos los días. Y que gane por su trabajo, si tú no sabes, tú no tienes idea en un mundo de tanta mentira, lo que vale la verdad y la información pura. Eso no hay dinero con qué pagar a un hombre comprometido con su época y una mujer. Y deja ver si yo hablo con Yuli, que le voy a recomendar que transmita todos los días. Y que la gente coopere. Si es que la gente se pone a hablar, el 80% o el 90% de una plataforma no lo pagan los usuarios. El usuario da el superchat y se le agradece a la gente. Pero eso lo paga YouTube con los comerciales o los sponsors. Y yo contra eso no tengo nada. Lo mío es que tú no puedes coger el dolor del pueblo de Cuba para utilizarlo como una plataforma para tu beneficio común. Si yo soy reportero de guerra, yo no puedo asusar una guerra para yo tener contenido para mis películas de guerra. Pero bueno, si se formó una guerra en mi trabajo, yo no la formé. Entonces, hay que tener cuidado con todos esos temas. No he oído el hermano, pero la muchacha es encantadora, muy buena, muy, muy decente. Porque ¿qué creían los comunistas? Que Yuli y yo nos íbamos a bajar. Y Yuli y yo lo que íbamos a hablar de los temas de la comunidad cubana, de la tiranía cubana, de la penetración comunista en Estados Unidos, especialmente en Miami, y de mi proyecto de unidad. De eso íbamos a hablar Yuli y yo. La gente de Nebraska. ¿Qué dice Yuli? Que no puede transmitir todos los días por el trabajo. ¿Y en qué trabaja Yuli? Sí, pero es que no tuvimos, se me cayó. Oye, mira. Yo hacía 10 minutos, había terminado mi directa. Y le dije a la gente mía,
le dije a la gente mía, me voy a preparar, que tengo con Julie a las 2 de la tarde. Me preparé, fui y me di un trago de un ron muy bueno que tengo. Espérate, te lo voy a enseñar ahora. Espérate un momentico. Espérenme ahí, no se me vayan de ahí. Y fui y dije, bueno, me voy a dar unos traguitos de ron, que yo tengo rones buenos. Me voy a dar un par de tragos de ron para que no se me seque la garganta. Un ron Barceló que tengo de una clase. Y este otro. Y me preparé, dos traguitos de ron me di. Para la garganta, tú me entiendes, para no salivar tanto. Y me jodieron la directa completa. Yo lo había preparado ya allá afuera, abajo de la mata, lo tenía todo preparado. Me había hecho una mesita, había puesto un termito con café para parar un ratico y tomar. Me la jodieron. Me dio un encabronamiento eso, que me, lo que me dieron ganas fue de, mira, tú no sabes nada. Eso me dijo el Tocororo Mambí, que hiciéramos otro canal alternativo. No, yo no le meto a esto. Yo tengo estos rones que yo los tengo en mi casa. Los tengo para cuando vengan mis amigos darle un traguito. ¿Ves? Que todavía no son rones de un alcohólico. Son traguitos que voy cogiendo del bar que yo tengo. Y son rones buenos. Y yo le brindo a mis amigos un traguito. Porque la vida no solamente puede ser política. A Diana le gusta tomar un licorcito que hay de granado muy rico, y si a ella le gusta, pues yo se lo compro. No hay nada de malo en darse un trago de ron. Malo ser un alcohólico y un borracho. Pero es que sí. Sí, el vino me gusta. Un tintico de La Rioja, como dice. A mí me recomendó alguien que así que hiciera otro canal, porque si nos tumban el canal nos jodimos, se nos van los suscriptores. Voy a abrir otro canal. Voy a abrir un canalito chiquito con que se llama El Bobo Liborio, para que la gente vaya para allá también, por si acaso nos tumban, porque eso me lo dijo Alain Paparazzi un día. Yo tengo dos canales, por si me quitan uno, tener el otro. Si te tumban el canal, te jodieron, se fueron todos los suscriptores, se perdieron. En esta semana voy a ponerme para eso. Sabe que yo quería hablar con ustedes un tema hoy. Pero ven acá, explíquenme ustedes que saben de las redes, porque yo no sé nada. Y el Tocororo Mambí está ahí velando la directa, nada más por si aparecen las clarias. Él no sabe, la que sabe son los hijos, pero los hijos, tú sabes, están en la escuela y eso. Entre más suscriptores tienes en el canal, menos
riesgo tienes de que te cierren el canal? ¿Cómo funciona eso? Que yo eso no sé nada. Una clase de lucha clandestina, ok. Escúchame, mira, te voy a decir algo ante todo. Para que no parezca, para que no parezca desalentador. La tiranía de Cuba tiene, yo quiero que escuchen conmigo porque yo la conozco, mira. La tiranía de Cuba tiene todas las herramientas para que allí no se mueva una hoja. ¿Tú sabes por qué? Porque es un sistema que utiliza la complicidad de los hombres que han sido deformados y que no tienen valores éticos ni morales. ¿Entiendes? Entonces te voy a explicar cómo funciona. Mira, vamos a suponer que yo sea del municipio Tahuasco, Santi Espíritu, o de la Sierpe en Santi Espíritu. O sea, de La Coloma en Pinar del Río, o de Yatera, o del municipio de Salvador en Guantánamo, o de Palmira en Cienfuegos, o de Calimete, Unión de Reyes, cualquier municipio del país. Entonces, que yo coja ahora y diga, bueno, voy a empezar a hacer sabotaje por mi cuenta. Te voy a explicar cómo funciona, les voy a explicar cómo son las ciencias criminalísticas primero, para que ustedes vean. Lo más fácil, escuchen esto, lo más fácil que hay es detectar un crimen. Les voy a explicar para que sepan cómo es. La gente cree que un crimen es una cosa compleja. Tú tienes que leer Agatha Christie, el asesinato en el tren en el Expreso del Oriente, para que te des cuenta lo fácil que se le hacía al personaje central de su obra, que era Sherlock Holmes y el famoso elemental Watson, descubrir un crimen. Les voy a explicar porque, mira, vamos a suponer que en un lugar de Villa Clara, en el lugar más recóndito, en Pina del Río, en la comunidad del Guasimar, allá en el medio del Escambray, apareció una niña de 14 años vestida de escuela del campo, muerta. ¿Verdad? Una niña de 14 años en medio de esa comunidad, a la orilla de una cañada, muerta. En un río flotando. Vino el perito y levantó el área de cadáver. Les voy a explicar cómo funciona la ciencia criminalística. Lo primero que ellos hacen es lo siguiente: detectar la causa de la muerte. Murió. El perito sabe si ella murió ahogada, si murió estrangulada. Ellos saben de la manera que murió. Porque cuando ya no le encuentren a ella ningún síntoma de estrangulamiento, ni de ahogamiento, ni muertes violentas, lo primero que hacen es un levantamiento del cadáver. Cogen el cadáver, lo desnudan y empiezan a hacerle al cadáver un examen físico para ver si hay señales de violencia, picaduras, cualquier marquita, lo que sea, lo van registrando. Después que ellos ven que no hay señales de violencia, donde le vieron una marquita, ellos le cogen una muestra para ver si se introdujo una toxina, un veneno, si hubo un orificio, todo. La ciencia criminalística es exacta. No hay nada, no se estableció la causa de la muerte física. Hacen una biopsia al muerto. Y empiezan órgano por órgano, con el especialista ahí. Los pulmones no tienen aire, los pulmones no tienen agua, no fue ahogamiento. Trombosis en las arterias, o en el miocardio, o donde quiera. Yo no soy médico. No hay nada. Ahora van a la sangre a buscar una muestra de sangre. No hay nada en la sangre, vamos al orine. No hay nada en el orine, vamos a las heces fecales. En algún lado, de alguna manera murió. Cuando ya tienen la manera que murió, murió envenenado. ¿Qué tipo de veneno?
No, la mataron con Tamarón, Teodán, mira qué fácil, y Macosé. Son venenos fungicidas, plaguicidas que se utilizan para tratar. Ahora viene y pregunta, ¿este veneno qué tipo de cultivo trata? No, esto se sirve para tabaco. Para tabaco. Ya ellos saben que ese veneno provino de alguien que usa tabaco, que usa ese veneno para el tabaco. Vamos a ver los sembradores de tabaco del área. Ya tienen una pista y ahí empieza la cosa. Tú no sabes, tú le vendiste algún poquito de veneno a alguien. Sí, yo le vendí un poquito de veneno a fulanito de tal. ¿Y qué hacía fulanito de tal? No, fulanito de tal. Vamos a ver, dame el antecedente penal de fulanito de tal. Cumplió prisión. Oye, cómo lo cogen. Cumplió prisión en el 2009 por violación. Y después salió y fue acusado por intento de violación otra vez. Ya tienen un violador. Ya encontraron una muchachita aguada violada. Y las pruebas revelaron que tuvo penetración sexual. Ya tienen un sospechoso. Ahora van y le hacen, ¡Tao! Echa para acá. ¿Dónde tú estabas el último día? ¿Qué relación tú tienes con ella? No, porque yo trabajo por ahí, por una finquita, por donde... tú trabajas por una finquita. Ya se establece un contacto visual entre la víctima y el victimario. Y enseguida te cogen. Porque no hay crimen perfecto, porque es una secuencia de hechos. ¿Quién fue el último que la vio? ¿Dónde la vieron? Se sabe todo. Entonces, la lucha clandestina es igual. Mañana le dan candela a un cañaveral. ¿Verdad? ¿En qué zona le dieron candela? Aquí en Calimete. Van al jefe de sector. ¿Quiénes son los desafectos al gobierno en este sector? Aquí están los expedientes. Buscan a los chivatos que hay en la calle. Tú viste algo, tú viste algo, tú viste algo, tú viste algo. Tú viste... Van a las novias de los tipos. Rirai. Y por algún lado lo cogen. ¿Por qué? Porque son una serie de hechos que se encadenan. Entonces, ese tipo de lucha no sirve así. ¿Por qué no dura nada? Porque a principio de revolución, cuando no tenían el control social total de la sociedad, no pudieron hacerlo. Venían, mira, venían los aviones de los Estados Unidos y bombardeaban fósforo blanco, fósforo vivo. En los cañaverales parecía abono. Y cuando el sol le daba, se prendía solo. No había ni que encenderlo. Y al final, ¿qué hizo el comandante? Metió un batallón de milicianos en cada campo de caña. Porque es un sistema que tiene todos los recursos. Contra un sistema así no se puede luchar. Hay que luchar en la misma proporción de fuerza. Tienes que tener el mismo equilibrio de fuerza para luchar con eso, mijo. Así no se puede luchar. Porque es un país donde no hay combustible. Entonces, ¿qué tipo de incendio están haciendo? Con gasolina, ok. En este barrio no hay siete gente que tienen carro. Ahí está la gasolina. ¿Quién vende gasolina en el barrio legal fulano? ¿Quién te vino a comprar gasolina a ti aquí? Habla, habla que tú estás malo. Ay, yo se lo vendí a Chicho Pérez. ¿Cuánto le vendiste? 10 botellitas. Ahí no se puede hacer nada, mijo. Eso son locuras. Eso es un sistema que tú quemándole cuatro cañaverales no lo vas a acabar. Eso se tumba con la cabeza, con el moropo. Inteligencia. Si, mira, pudieron acabar con eso, mijo. Pudieron acabar con eso. Los cubanos comenzaron a llegar a Miami en pleno comité de descolonización. Habían cientos de territorios en el mundo que eran colonias, no eran estados independientes. Las Bahamas tienen 7.000 y pico de cayos y era territorio del Reino Unido y son tres o cuatro cayos poblados. ¿Sabe la cantidad de cayos que había frente a Cuba? Inmenso. Que no eran territorio de nadie, eran territorio inglés. Porque no existía la comunidad autónoma de las Bahamas. Era una colonia. ¿Cuántas islas tenía Estados Unidos en el Caribe? ¿Cuántas Inglaterra? ¿Cuántas Francia? Territorios coloniales en disputa, que no eran países independientes y nadie tuvo la visión política de crear un pequeño Taiwán para el pueblo de Cuba, amigo.
Entonces, los únicos que pueden salvar una sociedad son los que tienen dinero. ¿Qué puede hacer un hombre sin dinero frente a la maquinaria de ese régimen tan miserable y asesino? Nadie puede hacer nada contra eso, mi hijo. ¿Tú no viste lo que le hacían a Ferrer? Que Ferrer intentaba darle comida a cuatro zarapastrosos allí muertos de hambre, víctimas del régimen. Y los comunistas iban todos los días y le llevaban todos los muebles. Y llega un momento en que no hay, te hace falta un banco nada más para comprar silla y mesa. Pues la gente no aplica la lógica, mijo. Eso es imposible. Eso es como tú ves a Willy González entrenando con 10 gente allí en Miami. Eso con un solo francotirador te matan a Willy y a los 10 soldados. La gente no... Si tú vas a ir allí en esa proporción, tienes que tener... Entrenar un ejército mínimo. 10.000 soldados bien preparados. Con un equipo de mercenarios que sean tropas especiales profesionales. ¿Para qué? Para que luchen contra las tropas especiales. Porque un soldado regular... Es carne de cañón frente a un soldado de las tropas especiales, te lo matan. Un hombre está diseñado para combatir contra 100 hombres solo. Entonces uno tiene que aplicar la lógica. Ellos tienen helicópteros artillados y van a arrasar contigo en la costa en un desembarco. Tú tienes que tener la misma proporción de fuerza, helicóptero contra helicóptero, tanque contra tanque, soldado contra soldado, fuerzas especiales contra fuerzas especiales, porque si no hay superioridad numérica te liquidan. Entonces, las condiciones están dadas en Cuba para desembarcar allí y tú desembarcas, por ejemplo, la provincia de Holguín se viró 6 veces, la que más se viró fue la provincia de Holguín, aquella era terrible allí. Vean las imágenes de Julio, Holguín fue la que más se viró y sin fuego. Los niños en Holguín cayendo a la pedrada de los policías. Si tú desembarcas en ese momento 5.000 fusiles, se acaba el comunismo, pero la gente, si tú no tienes con qué luchar, para que tú entiendas cómo funciona. ¿Tú crees que tú te puedes bajar con un tigre, con un tirapiedra? Por valiente que tú seas, ¿tú crees que tú puedas vencer al tigre? ¿Tú crees que tú te puedes bajar con el tigre, con un machetico? Tienes que ir con un rifle. ¿Tú te crees que tú te vas a bajar contra el Partido Comunista, ellos armados y tú sin nada? Los muchachos en las calles fajados contra las tropas antimotines. Mira, primero, ellos los ampara la ley de su parte, la fiscalía, el ejército. Mira todo lo que tienen las tropas antimotines a su favor. Vamos a suponer el barrio del Chorrito en Santiago de Cuba. Se mira. Ok. Llegaron las tropas especiales. 5.000 hombres. Pueden contener 30.000. ¿Por qué? Porque mira. Después de ello está las brigadas de respuesta rápida a su favor, armadas con palo y organizadas. Y el secreto está en que están organizadas con un mando que saben lo que tienen que hacer y obedecen al que los manda. Entonces una revuelta de muchachos en la calle tirando piedra, sin orden, sin disciplina, sin quien los dirija, ¿qué tú crees que pueda pasar? Primero no saben cómo fajarse y después no tienen con qué fajarse. Y después nadie los dirige para que se fajen, ni tampoco tienen recursos ni apoyo para seguir fajándose. Eso es una locura descabellada de Alexandre Otaola. Eso no tiene lógica. No tiene ninguna lógica. Porque las tropas antimotines tienen escudo para las piedras, para los misiles Molotov, para los palos, para los asadores y para los machetes. Un traje hecho para que no cojan candela. Encima de eso tienen perros ahí al lado. Que mientras el perro te está desguazando, viene el guardia y te desbarata palo. Son dos contra uno. En medio de una revuelta. Eso no se puede hacer allí. Eso no es así. Eso no es así. Eso es imposible. Entonces detrás de ellos están los miembros del partido armado. Los de la juventud armado. Las de la CTC armado. Oye todo lo que tienen. Los de los sindicatos armados, los guardias forestales armados, los del transporte armados, todas las brigadas rápidas, todos los centros de trabajo armados. Y después viene la FARC
y el minín armado hasta los dientes. Contra 50 muchachos sin ropa, sin zapatos, sin comida, sin medios de protección, sin dinero para comprar gasolina, sin medios para esconderse, sin medios para comunicarse y sin nada para atacar. Eso es descabellado, mijo. Y ningún plan para todo eso, como dice el Chile. El Chile estuvo ahí en el malecón y lo vio. Habían miles de jóvenes ahí en el Parque Maceo. Llegaron los comunistas, los rodearon con los galeones de la policía. Mandaron las brigadas de respuesta rápida, armadas con palos. Y ahí estaban los camiones llenos de guardias, las tropas especiales. Y encima de eso traen francotiradores, hombres armados con balas de goma, que te sacan un ojo. ¿Cuántos ojos nos sacó la revuelta en Chile con Sebastián Piñera? Más de 300 personas le sacaron los ojos con las balas de goma. Entonces, en Chile lograron bloquear a la policía porque usaban luz láser, luz de láser. ¿Y dónde tú compras en Cuba una luz de láser? Primero no hay, y después no hay con qué comprarla. Entonces, ¿quién va a preparar un Doberman, un Rottweiler en la casa para que llegue ese día a echárselo a un policía si él no tiene ni para comer él? Él no tiene para comer él, ni para darle a los hijos, le va a dar un bistec a un Rottweiler o a un Doberman. Por eso que el sistema está allí. Entonces, ¿tú crees que yo voy a mandar a mis muchachitos para que me los maten así? Es que no les basta, a Otaola y a los que dicen que al doctor Gutiérrez no le bastó con ver lo que pasó en julio 11. ¿No fue suficiente el ejemplo? ¿O tienen que ver más? ¿Dónde terminó la revuelta de julio? Todo el mundo preso con la cabeza rota. ¿No pasó más nada? Y fíjate si los muchachos no saben nada, que se subían arriba las patrullas a tirarse fotos, porque era una mezcla de rebelión con gracia de un muchacho. Y ahí llega, mira, te voy a explicar cómo funciona. Mira, cuando hay una rebelión de eso, ellos tienen unos carros cerrados, que son los cristales de Calobar. Ellos ven para afuera todo y para adentro no van. Entonces tienen unas cámaras especiales que están filmando a todo el mundo en la calle. A todo el que está en la calle lo están filmando. Y después van al banco de datos y dicen, ponme este personaje aquí, tíramelo contra el Archivo Nacional del Ministerio del Interior. Eso se llama el fichaje técnico nacional. Este es Chucho Pérez, dirección. Vamos a buscarlo. Llegan de noche y se lo llevan para que el barrio no lo vea. Entonces tú vas a pelear contra esta gente sin máscara. ¿Por qué tú crees que uso la máscara? Porque soy bobo. Pues tú no viste la directa del guerrero cubano contra Darwin, sacándole toda su vida, su pasado revolucionario y de cadete de las FARC, y después sus contactos con todo el mundo, acusándolo de terrorista y de traficante, de todo. Entonces tú crees que yo voy a pelear así contra un sistema que pelea bajo la sombra escondido. No se puede. Y la gente no entiende nada de eso. No entiende nada de eso. ¿Por qué tú crees que el sistema no te permite levantar cabeza? Porque sabe que el que tiene dinero lo tumba, por eso no quieren que tenga dinero. Por eso lo primero que hacen ellos, antes de quitar las armas, es quitar el dinero. Te quito el dinero, ya no puedes comprar armas. Ahora te quito el arma y ahora ni arma ni dinero. ¿Te das cuenta? Y ahora cojo y le doy todo lo de los ricos a los pobres. No para que los ricos odien a los pobres, ni para que los pobres odien a los ricos, es para que los pobres, que yo le di lo de los ricos, me apoyen a mí. Entonces, es una mente maquiavélica, que todo lo tiene bien diseñado. Entonces, para luchar con eso, hay que saber cómo eso funciona. Si tú no sabes cómo el sistema funciona, nunca puedes luchar contra eso. ¿Qué dijo el maestro Sun? Lo primero de la guerra es conocer cómo piensa el enemigo. ¿Con qué cuenta el enemigo? Para eso están las labores de inteligencia, los espías. Y luego conocer el terreno donde el enemigo se mueve. Hay que saber cómo el enemigo opera. Si no, está jodido, mijo. Está jodido. Vamos a suponer, estamos en Centro Habana. La Habana, Chile, tú que eres habanero.
¿Cuántos barrios tiene? La Habana tiene 46 barrios, ¿no? 43 o 46, o 53 y 56, no sé. La Habana tiene 46 barrios Chile, ¿verdad? Tú que estás ahí. Vamos a suponer que las mujeres del barrio de su marido, Bataré o El Pontón, que está allá en La Victoria, se viren. Y salen las mujeres con los niños para la calle, ¿verdad? A las 3 de la tarde que llegó la hora de las amas. Ahí mismo se acabó la rebelión porque hay que volver para la casa a cocinar. Y cuando estés en la rebelión en la calle, que no tengas nada en la casa porque la familia cubana, los refrigeradores cubanos, nada más guardan la comida de un día porque no, eso no es un supermercado que tú vas y llenas el refrigerador de jamás y pagaste tu renta y pagaste tu carro, te montaste tu carro y te fuiste para la manifestación. No importa que ahí tengas el transporte, tú tienes tu carro. Y no importa que te acuestes sin comer, tú tienes la casa llena de jamás. ¿Entiendes? No es una democracia donde la policía no va a coger a tus hijos, le va a caer a palo, los va a matar, porque se tienen que enfrentar a la democracia, a la prensa libre. No, allí no pasa nada. Allí te matan al muchacho y el policía está apoyado por la fiscalía, que los manda el partido. Por eso mataron al muchacho de la Guinera y no pasó nada. ¿Entiendes? Que a la tiranía le es más fácil gobernar y someter que a la democracia. Entonces, estás bajado, llegó la hora, imagínate que estamos ahí en el pontón no. Estamos en Matadero y Monte y Matadero ahí, detrás del mercado Cuatro Caminos, Matadero sí, estamos ahí. Y ahí estamos fajados, conteniendo a la revuelta que hay. Y hay 5.000 policías fajados. A las 2 horas vinieron 5.000 policías nuevos, que ya desayunaron, que ya comieron descansadito. Y aquellos 5.000 van a darse una buena hartaya, a bañarse y a comer pollo frito, jamón, leche, proteína, porque tienen que estar fuertes para defender la revolución. Y el que está allí peleando, ¿qué comió? ¿Qué comió? Aquí venimos y le traemos todas las cajas de balas, porque para que la revolución exista, todos los recursos. Como España decía, en Cuba, hasta el último hombre, hasta la última peseta. Cuando tú tires todas las piedras ahí en Centro Habana, ¿dónde va a buscar un camión de piedra? ¿Quién te va a llevar un camión de piedra para seguir tirando piedra? ¿Te das cuenta que sin organización no se puede hacer nada en las calles? Se puede hacer nada en las calles, criatura. ¿No lo viste en Matanza, cómo rompieron la puerta, entraron, le dieron un tiro al hombre frente a sus hijos? ¿Cómo se subían en los techos a cazar a un hombre de arriba y el barrio entero mirando? No se puede hacer nada. Ah, pero si yo tuviera mi winche, si hubiera un grupo armado que desembarque allí y haya un exilio desde un lugar que le traiga suministro de armas y hombres de refresco y equipos, entonces ahora sí la cosa está pareja. Ahora ya lo que se impondría fuera la estrategia y el valor de los que van a luchar. Pero dime tú, desembarcar en el Escambray 10.000 hombres, sin ropa, sin zapatos, sin comida, sin dinero, sin parque, que es municiones. Y entonces, ese parón nacional, eso es una fantasía de toda esta gente loca. Esa guerra se gana con inteligencia. Entonces, mira la falsedad de todos estos falsos patriotas que son una mano sinvergüenza. Mira. Ellos quieren que el pueblo de Cuba se una viviendo en medio de una dictadura que todo lo controla. Y sin embargo, ellos viven afuera y ninguno se ha unido con ninguno. O sea, se hablan de que el pueblo cubano tiene que estar luchando unido. Y ven acá, ya el exilio se unió. Tú me vas a decir a mí que en 64 años de destierro no han tenido la posibilidad de sentarse a conversar para lograr la unidad. ¿Tú me vas a decir eso a mí? ¿Me lo vas a decir a mí? ¿No hubo un intento para unirse en 64 años? ¿Quiere que te diga cuál es la razón por la cual ellos nunca se han sentado a conversar
todo lo que yo te estoy diciendo lo sabe ahí todo el mundo. Pero el objetivo principal, ¿tú sabes cuál es? La Maguaya. ¿Sabes por qué la Maguaya? Porque quien mató los sueños de libertad del pueblo de Cuba fue el gobierno americano, que empezó a darle dinero a todos esos grupos, y todo el mundo me dijo, dame, 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 dame. Ay, voy a armar un grupo yo para que me den. El sindicato de los trabajadores de la industria de la chancleta de recámara de tractor. Ay, fondo. Esa empresa, ¿a qué se dedica? No, nosotros hacemos chancletas contrarrevolucionarias. Ah, bueno, toma dinero. Y el otro, y el otro, y el otro. Y hay medio millón de grupos. Y entonces, la pregunta del millón que yo me hago es, los 800 y pico millones que ha dado Lusay en esos 64 años, esa cantidad de dinero, ¿para dónde cogió? Y si tú lo dices aquí, te mandaron con la expresa misión de destruir el exilio. Pero si te callas, eres cómplice de lo que pasa y las cosas no van a cambiar. Entonces aquí eres palo porque bogas y palo porque no bogas. Y esa situación tiene que terminar. Radio Martí, Tele Martí, ahí están todas las plataformas de todos los comunicadores sociales. Yo estoy convencido que Yuli se ve más en Cuba que a Radio Martí y que Tele Martí. Ahí está el Chile, que está ahí en Centro Habana. Chile, ¿cuántas veces tú has oído, has visto Tele Martí allí en Centro Habana? Dime, ¿cuántas veces tú has cogido la señal de Tele Martí en Cuba? Tú que estás ahí en el malecón de enfrente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, se mantiene el dinero y los fondos a Radio Martí, a Tele Martí, para mantener un ícono de la lucha de la información contra el comunismo. Pero ya eso es obsoleto, es disfuncional. Ahí hay un canal de YouTube en cada esquina. Entonces, hace falta coger ese dinero e invertirlo sabiamente. ¿En qué lo invertiría yo? Bueno, yo no soy especialista en telecomunicaciones, pero yo lo invertiría en pagar una membresía a un satélite que me transmita internet por satélite para Cuba. ¿Cuánto vale? 15 millones al mes, no te preocupes, a mí me da 30, ahí tiene. ¿Para qué? Mira, ahí está Chile, ninguna, nunca se ha visto. De Centro Habana frente al malecón, ahí a una cuadra del mar. Porque es que esta gente no sabe que sobre el edificio de Amejeira, Chile, y el edificio de EFE, de la contrainteligencia en línea y EFE, ahí están las antenas de Radio Cuba, que las opera el Minin para interferir todas las señales de radio que entraban a La Habana. Entonces, esta gente son muy ingenuos. Y tú me oyes la misma fantasía. Y el exilio paga en silencio, y paga en silencio Albuquerque, Willy González, Juan Manuel Cao, y todo el mundo paga en silencio. Tú entras al programa de Ninoska Pérez Castellón, y Ninoska Pérez lleva 64 años hablando del comunismo. Hablando lo mismo, de lo mismo. Muchas gracias, Puck Age, por esa contribución. De lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y todos son universitarios, son profesionales, y saben y conocen la historia de Cuba. Y mira lo que digo yo. Y por eso yo soy impopular, porque voy a decir la verdad, por eso Cristo era impopular, porque vino a ser una piedra de tropiezo en aquel mundo de mentira gobernado por dos grupos, los saduceos y los fariseos. Aquí es igual. Aquí, si hablas en contra del comunismo, eres enemigo del comunismo. Y si hablas en contra del exilio, eres enemigo del exilio. Entonces, Rosa María Payá se ha pasado la vida entera montada en un avión buscando la fórmula de la libertad en el Parlamento Europeo. Allá donde no sienten nada por el problema de Cuba. Allá donde la diplomacia fría hace la política para quedar bien y ganar un salario, nada más. Entonces tú no puedes hacer patria a través de la diplomacia. La diplomacia no sirve para hacer una patria. La patria se hace sobre la base de la unidad y del sacrificio. La fórmula para liberar al pueblo de Cuba no hay que buscarla ni en Europa, ni en la OEA, ni en la Casa Blanca. La fórmula para liberar al pueblo de Cuba está escrita en 16 palabras, que lo escribió Martí hace 170 años,
con 16 palabras se escribió la fórmula para la libertad de Cuba. Martí lo escribió. Y el exilio se ha pasado 64 años viajando por el mundo buscando la fórmula. Y está en la obra martiana. El Partido Revolucionario Cubano se funda, dijo él, para lograr la independencia de Cuba, para llamar a la unidad de todos los cubanos y para fomentar la de Puerto Rico. 16 palabras resumen la fórmula de la libertad. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscar la libertad si la tenemos en el alma, en la obra martiana? Hay que seguir los postulados de Martí y hay que hacer lo que Martí dijo. Y se acabó. Yo te voy a resumir la cosa fácil. Y a mí me gusta hablar en un lenguaje que sea sencillo, que lo entienda todo el mundo. Desde el más humilde barrendero hasta el más encumbrado sabio. Si yo tengo un enemigo y tú tienes un enemigo también, y yo solo no puedo vencer a mi enemigo y tú solo no lo puedes vencer también, ¿qué tenemos que hacer tú y yo para vencer ese enemigo que ni tú ni yo solo podemos vencer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que juntarnos tú y yo para vencer un enemigo que solo no podemos vencer. Entonces, la oposición luchando sola sin recursos y sin unidad. Y el pueblo luchando solo y sin recursos, sin unidad. Y el exilio luchando solo, con recursos, pero sin unidad. Un desastre, una derrota total. Un desastre total. Por eso no hemos llegado a ningún lado. Yuli está en línea, me pusieron ahí. Está ahí en su... Yuli está ya en su plataforma. Por favor, Chili, confírmame que es verdad. No va a ser que esté en las clarias jodiendo otra vez. Sí, pero que me lo confirme la gente de confianza mía. Mayra Marín, ¿está en línea? Mayra. Ok, voy a colgar por para allá. Espérense.